Hola, hola, bienvenidos una vez más a Creaciones San Jerónimo, hecho a mano con el corazón. Yo soy Tatiana y vamos, acompáñanos a un nuevo tutorial. Seguimos practicando nuestras letras lindas. Para hoy tenemos el nombre de Sofía. Entonces utilizamos esta tablita, una hoja blanca, una base, plumones delgados, otros más gruesitos y algunos brush pen. Entonces vamos a iniciar con este plumoncito que es un poco grueso y vamos a escribir el nombre Sofía. Acá lo tenemos. Vamos a hacerlo en falso lettering. Entonces acá las líneas que van hacia abajo las vamos a hacer más gruesas. Entonces acá lo estamos dibujando. Cuando lo tenemos empezamos a rellenarlo. Listo, así nos ha quedado. A mí me gusta mucho. Vamos a rellenar acá el corazoncito y continuamos ahora con la decoración. Vamos a hacer algunas goticas como de salpicadura al inicio y al final del nombre. Entonces acá hacemos una gota fucsia en el medio y dos al lado azules. Y lo mismo acá abajo. Listo, vea qué lindo. Ustedes lo pueden dejar así. Bueno, en este caso voy a tomar un micropunta y voy a delinear las goticas. Y el corazón. Yo lo había podido dejar así, me gusta mucho, pero empecé a delinear las letras. Al final no me gustó mucho, pero pues bueno, ya lo había empezado, entonces pues toca terminarlo. Acá lo estoy haciendo para que ustedes lo vean. Y sea ustedes quien decidan si lo delinean o lo dejan como estaba anteriormente. Cuando ya está listo, vamos a decorar con algunos corazoncitos pequeñitos utilizando la misma gama de color. Estos son diminutos, pero ayudan a decorar. Vean qué lindo se ve. Listo, cuando ya lo tenemos terminado, bueno, vamos a tomar este brush pen, voy a tomar el gris que es clarito y sale muy bien para hacer la sombra o el sombreado de las letras. Entonces lo vamos a hacer en la parte derecha y en la parte inferior de ellas. Se ve muy lindo. Vean qué lindo nos va quedando. Esto nos ayuda a practicar. En la descripción les voy a dejar el significado del nombre. Y si quieren que hagamos el de ustedes, por favor, lo dejan en los comentarios. Acá ya terminamos de sombrear las gotas y listo, así nos queda. Esperamos les guste, lo pongan en práctica y nos apoyen, como siempre, suscribiéndose a nuestro canal, compartiendo los videos y dándole like. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.